El 92 crucero de instrucción en principio finalizará el 18 de abril. Así es como aparecía en nuestra orden de operaciones allá por el mes de noviembre. Y bueno, en principio pues todo se mantiene igual. Son las palabras de Jorge Cea, el portavoz del buque escuela Juan Sebastián Elcano. En principio, Cádiz acogería la llegada del barco de la Armada Española, que lleva 5 meses de crucero, pero también existe la posibilidad, casi única en la historia, que Elcano atraque directamente en su base en La Carraca, donde se procederá a los trabajos de reparación y mantenimiento. El barco afronta la vuelta al mundo en agosto de este año y se le harían una serie de obras de mantenimientos preventivos, tanto correctivos, para afrontar de la mejor manera posible el próximo crucero de instrucción. Antes de esta vuelta al mundo hay que terminar este crucero de instrucción que está siendo, en sus últimas escalas, un poco diferente. La única variante que sí que tuvo lugar fue en la escala en Miami, que, bueno, por precaución. No fue una escala meramente logística. Salvando esta anomalía en el viaje, por el resto la tripulación está tranquila. La rutina se realiza con normalidad y no se ha procedido a poner en marcha ninguna actuación preventiva. No obstante, señalan que su mirada está puesta en casa, no son ajenos a la situación tan grave que vive el país. La normalidad reina aquí a bordo del buque, aunque bueno, sí que es verdad que la dotación no es ajena a todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y sí que hay ciertas ganas también de llegar a España. Mientras, y a la espera de llegar a puerto, sea en Cádiz o en San Fernando, en el buque escuela Elcano, continúan con sus labores, sus exámenes y su preparación. Ya queda menos para llegar a casa, aunque esta vez serán abrazos a distancia.